Marcela Ju, Mario Camposeco y Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer, te invitan a romper la marca con 100 quetzales o más. Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo. Tasa de interés preferencial. Así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario. Yo le voy a hacerla. Abra su cuenta super chido, Van Rural. Rompe la marca anotando el gol. Chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco, oh. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos, y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chuco de Shela. Atienden eventos especiales. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante, que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes. Pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Liltra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 77-63-1901 y 57-11-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym. Kenpo Karate, Aeróbicos, Cardio, Spinning, Pesas, Sauna, Baile, Tai Bo, Pilates. Gimnasio Sport Gym. En mi carrera me enseñan a ser lógico y productivo. Por eso, la fórmula disuelta del nuevo Sucrol bebible me parece lógica. A mí siempre me exigen ideas nuevas y frescas. El nuevo Sucrol bebible es genial. Ayuda a que mis ideas fluyan. Yo trabajo y estudio. Sucrol bebible me ha ayudado con el estrés en este mundo tan exigente. Necesito algo ya disuelto y que me active rápidamente. Nuevo Sucrol bebible. Su fórmula líquida reforzada con complejo B activa tu mente rápidamente. Bien, y es un gusto saludarles una vez más a todos ustedes. Es un realmente placer estar nuevamente con todos ustedes hoy día lunes. Ya estamos en pleno mes de marzo y, bueno, como quien dice nada, pues ya iniciamos la actividad en este mes de marzo y en plena actividad deportiva, todo lo relacionado a este fin de semana, don Alfredo, a lo que se dio.
en el deporte internacional, en el fútbol guatemalteco, en la primera división, en la Liga Mayor. Y bueno, lo que ocurre en las ligas más importantes del mundo. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, José. Un cordial saludo para todos ustedes. Sabemos que siempre están pendientes del ente deportivo. Por supuesto, todo está listo para compartir con ustedes las principales imágenes del fin de semana. Y vamos a arrancar de lleno con el primer bloque y es el de las posibilidades que se dieron para los equipos. Vamos a la complementación de resultados. Roma y el equipo de Inter empataron a 0, Cagliari 3, Udinese 0, Atalanta 2, Chievo 1, Génova 2, Catania 0, Verona y Bolonia empataron a 0 en esta jornada número 26. Sassuolo perdió en casa frente al Parma 1-0, Torino perdió frente a Sampdoria 2-0, Livorno y Napoli empataron, como vimos también Milán que perdió y la Juve ganó en el Clásico de Italia, y Lazio le gana por la mínima diferencia a la Fiorentina, y así están las posiciones luego de las 26 fechas. La Juventus sigue firme en esa primera posición con 69, luego está Roma con 58, Napoli 52, 45 tiene la Fiorentina, el Inter con 41, con 40. Así que pues tendrán descanso la Liga de España y la Liga de Italia. Vamos a la jornada 26 y la complementación de los resultados. Athletic de Bilbao 4, Granada 0, Málaga y Valladolid empataron, Levante le gana 2-0 a Osasuna, Getafe 0, Español 0, el Elche le gana 1-0 al Celta, don Alfredo. Es de esta manera como se complementaron estos resultados. Villarreal empató a 1 con el Betis, mientras que el Atlético de Madrid lo hizo a 2 con el Real Madrid. Sevilla 1, la Real Sociedad 0, Barcelona 4, Almería 1 y Rayo Vallecano derrotó 1-0 al equipo de el Valencia. Así está la clasificación, 64 puntos para el Real Madrid con diferencia de más 47. Y el Barcelona tiene 63 y 53 en su diferencial. Atlético de Madrid se queda con 61, Athletic de Bilbao con 50, Villarreal con 44. Vamos a la Liga del Fútbol Mexicano, la jornada número 9. Morelia enfrentaba a Atlante y Aldo Leao Ramírez abría el marcador en favor del equipo de Morelia, era el 1-0. El empate para Atlante vendría a través de Gutiérrez, estaban 1-1, pero esta definición por intermedio de Arroyo le da los tres puntos al equipo de Atlante. Santos jugando en casa, iniciaba ganando, recibía al equipo de Atlas, Darwin Quintero, y parecía un partido normal para el equipo de Santos que destacó en el torneo anterior, pero acá se venía el empate a través de Atlas, Federico Millar para lo que era el empate, luego le iba a dar la vuelta a través del brasileño Leite y era así como ganaba el equipo de Atlas, uno más en el segundo tiempo, el doblete de Federico Millar y se ponía la cosa 3-1 favorable al equipo de Atlas. Al final Abella pone el descuento, pierde el conjunto de Santos como local, buen resultado para el Atlas. Veracruz que enfrentaba a Tijuana, Pellerano abría el marcador en favor de Tijuana y vendría el empate a través de Quiñones para el equipo de Veracruz y de esta forma rescatar puntos en este partido. Duelo de equipos de las primeras posiciones, Cruz Azul le ganó 1-0 a Toluca, anotación de Cristian Jiménez y es más líder que nunca con 25 puntos. Monterrey que enfrentaba al equipo de América, Pimentel abría el marcador, ganaba América 1-0 en esta jugada a través de ese el defensa que hacía la anotación y luego Moreno empataba para el equipo de Monterrey, pero aparecería ya para finalizar el partido Sambuesa en esta jugada, aprovechando ahí el desborde por la derecha para el 2-1. Y un viaje largo para León que valió la pena porque terminó goleando 3-0 al conjunto de los Jaguares de Chiapas. Anotaciones de Elías Hernández, luego vendría Miguel Zavá y Mauro Boselli para el definitivo 3-0 en favor del conjunto de León sobre el conjunto de Chiapas y tres puntos vitales para el equipo de León. El equipo de Querétaro, Marcus Billy, hacía la anotación y era el 1-0 en favor de Puebla. Y otro de los resultados fue el empate a 0 entre Pumas y Pachuca, y las Chivas que jugaron en casa en el OmniLife empataron a 0 con el equipo de Tigres y dejan colgadas las argollas en el marcador. ¿Cómo queda la clasificación? El equipo de Cruz Azul con 25 puntos, qué ventaja la que tiene ahí sobre el Toluca, que es segundo con 19, Pumas con 15, América con 15, León y Pachuca con 14, Guadalajara y Atlante con 12, Chivas, Chiapas y Tijuana tienen 11 puntos, y así está entonces la situación en cuanto a lo que fue la jornada 9 en México y lo que se dio en España y en Italia. Muy peleada en la Liga Española, sobre todo ese resultado último, José, donde ya en los últimos minutos aprovecha Cristiano Ronaldo para rescatar ese partido que tenían ya perdido. Lo hace bien el equipo de Real Madrid, mantiene la constancia y ahora pues veremos qué pasa. Faltan 12 jornadas por realizarse. En este mes de marzo se viene el Clásico de España, la final también de la Copa del Rey que está para abril. Y ahí poco a poco pues vamos a ver si se mantiene, si es de tres la Liga o va quedando entre el Real Madrid y el Barcelona.
Me parece que va a continuar de esa forma, los tres peleando fuerte por esa primera posición. Bien, vamos a un contacto comercial y al volver hablaremos de la primera división, lo que se dio esta semana, tanto en el grupo A como en el grupo B. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor te vigoriza todo el día. A disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y todas las cervezas con camarón en el centro de Shela, a pocos pasos de la SAT. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym. Kenpo Karate, Aeróbicos, Cardio, Spinning, Pesas, Sauna, Baile, Tai Bo, Pilates. Gimnasio Sport Gym. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. El amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos de Irtra, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 77-63-1901 y 57-11-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo de dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Banrural. Tantos recuerdos me vienen a la mente. Cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniforme, sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Banrural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Le dijo una chava: te invito a comernos un chuco. Y como no te...
gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Chuco de Shela. Atienden eventos especiales. Bien, y continuamos con más y vamos a platicar ahora de la primera división, lo que ocurrió esta semana tanto en el grupo A como en el grupo B, la actividad que se dio precisamente en el grupo B. Vamos al partido donde Achuapa enfrentaba al equipo de Antigua. Y este equipo de Achuapa, como se los hemos venido enumerando en cada programa, cada jornada de fin de semana, tiene necesidad de sacar los puntos y está enfrentando al equipo de Antigua Guatemala. El tema del descenso es por lo cual el equipo de Achuapa le interesa muchísimo sumar. Desde que llegó Johnny Cubero, debutó haciendo anotación, ha hecho otra anotación más y pues en este partido también aparecería. Fue el equipo de Achuapa quien tomó la iniciativa para ir al frente y vean esta jugada donde se termina marcando la falta, y es que prácticamente se le sube al delantero del equipo de Achuapa y es por eso que el árbitro pues cobra el penal, que lo ejecuta de buena manera Johnny Cubero para el 1-0, y con esto sumar 3 puntos muy importantes, y el tema del acumulado es donde está enfocado el equipo de Achuapa. Le sirven de mucho los puntos, pero si mantiene también pues esa constancia en las siguientes jornadas, porque ya está muy cerca de Aurora. Sí, ya le está pegando Aurora en el acumulado para poder pues quedarse ahí. El equipo que tiene complicaciones es Barías, que volvió a empatar en el torneo, únicamente 2 puntos de las 8 jornadas que se han desarrollado. Bueno, este equipo únicamente ha jugado le falta por jugar 2 partidos, pero no, pues no se ve bien lo que está reflejando este equipo de Barías. Y el equipo de Achuapa, que también tiene complicaciones, ganó por la mínima diferencia. ¿Le podrá servir de algo o no? Esto pues lo dirá el tiempo conforme vaya transcurriendo el torneo. Vamos a la complementación de los resultados. Cobán le ganó 4-2 a Misco, Sacachispas 3, Atlético Jalapa 1, Sayacché 1, Guastatoya 0, Achuapa 1, Antigua 0, Deportivo Carchá 1, Zacapa 0. Así fue la situación en el grupo B, los resultados que se dieron en esta jornada. A pesar de haber perdido con Sayacché 1-0, Guastatoya se mantiene en la primera posición, Cobán está segundo y Antigua tercero. Deportivo Carchá tiene 13, Antigua con 11, al igual que Sayacché y Sacachispas. Achuapa con 10, con 9 está Misco y Zacapa es otro de los equipos que pues está ahí tratando de sumar puntos. Aquí tenemos las acciones del partido. Se dio al final en el estadio Los Cuchumatanes de Huehuetenango la actividad en el grupo A entre el equipo de Barías y el conjunto de Aurora, que iba a sorprender acá vistiendo el uniforme negro y celeste. Y acá se daba la apertura del marcador a través de Miguel Farfán, este equipo que está siendo dirigido. Aquí vemos pues que parte habilitado al jugador del equipo de Aurora, y así era como se daba la apertura en el marcador. Sí, muy importante para el equipo de Aurora pues sumar puntos de visita. Les hablábamos hace algunos momentos acerca del tema del acumulado, y es que se le está acercando ahí muy peligrosamente el equipo de Achuapa. Estaba perdiendo Varillas y tendría que venir la reacción para intentar sumar los puntos, porque de otra forma pues también va a tener complicaciones, y eso es lo que intenta el equipo de Varillas en este partido. Luego de estar abajo en el marcador, Rudy Chacón, que es uno de los jugadores con los que cuenta ya con mucha experiencia dentro de lo que es Liga Nacional y la Primera División, se encargaba de aprovechar el error por parte de Aurora y de esta manera decretar el empate. Y vamos a esperar a ver si al final pues cuál va a ser la sede del equipo de Varías, porque Aurora hizo de las suyas para que el partido lo realizaran en Huehuetenango. La sede del equipo de Varías es en Malacatancito, Huehuetenango, ahí antes de llegar. Pero Aurora pues hizo de las suyas para poder jugar en los Cuchumatanes. Así fueron los resultados de esta jornada. Huehueteco le ganó 1-0 a La Gomera, el Puerto de San José 2, Petapa 0, Ayutla 2, La Nueva 1, y San Pedro derrotó 3-1 pues en su partido al equipo de Chantla.
Huehuetenco es el líder con 15, San Pedro tiene 14, Ayutla con 13, Petapa con 12, con 10 está Aurora y la Nueva Concepción, Chantla con 8, al igual que La Gomera y Varillas, que suma solamente 2 puntos en el torneo. Ahí está entonces la situación que se viene para los equipos, jornada 8, el próximo fin de semana será la 9, a ver qué ocurre. Me parece que este miércoles 5 va a recibir, no recuerdo a qué equipo de los que tiene pendiente el partido, y lo va a jugar en su estadio. ¿El equipo de Varillas? De Varillas. ¿Ya autorizando el estadio de Varillas? Sí, sí, según lo que daba a conocer el presidente del equipo. Problemas de que los equipos se pusieron de acuerdo para no visitar Varillas, porque realmente queda bastante lejos, y me parece que en cuanto al desarrollo de partidos de primera división en el fútbol guatemalteco, ahí no se da la situación. Vamos al cómo se creó la jugada. Hablemos entonces de las anotaciones que se dieron en los partidos de mitad de semana. Veamos lo que sucedió en el partido donde el equipo del Deportivo Coatepeque enfrentó a Heredia y Roberto Carlos Peña hace esta anotación. Pero ustedes van a observar cómo se va generando la jugada donde se pierde por parte del equipo de Heredia la pelota. Y es ahí donde aprovechan. Pero vean el recorrido que va a hacer Roberto Carlos Peña acompañando los movimientos que hacen sus compañeros sobre el lado de la izquierda para distraer la marca, y él sigue acompañando. Ahí ven ustedes la flecha que los guía en donde está el movimiento de Roberto Carlos Peña. Luego vendría la conducción y este pase para que él haga este tipo de recepción, y de esta manera le pega fuera del área viendo la posición del portero Calderón del equipo de Heredia, que se había adelantado lo correcto para tratar de achicar, pero que no le llega, y es así como el equipo de Coatepeque ante Heredia se ponía a ganar. Y es muy importante el acompañamiento sin pelota, el recorrido que se tenga que hacer, los movimientos que faciliten la labor de sus compañeros, y eso fue lo que sucedió en esa jugada colectiva por parte del equipo de Deportivo Coatepeque. Partido municipal visitando al Deportivo Malacateco, el gol de Enoch Pérez también es de una forma bien trabajada, y es que se va a venir este despeje por parte del equipo de municipal, pero vean, ahí es donde se va a perder la pelota y se recupera por parte de Kenroy Arana, un jugador que es volante de contención y que pues trata de darle el equilibrio y la salida en esta oportunidad, como lo hace en este el sector de la izquierda, aprovechando el espacio que queda por el mismo, y ahí es donde van llevando la jugada. Pero vean, sobre el lado de la derecha está libre el espacio, y es donde el colombiano Serna hace ese cambio de frente del centro hacia la derecha, y es donde va a venir Castellanos ya con ventaja, con balón dominado, y saca el disparo. Pero el centro, quiero decir, el acompañamiento de Noc Pérez es muy importante porque se mete entre los centrales que perdieron la marca, y es ahí donde aprovecha para darle el cabezazo correcto y dejar sin ninguna posibilidad al portero Santiago Morandi para poner el 1-0 en ese momento, aunque posteriormente el equipo de Municipal logra empatar. Pero muy bien llevada la jugada por parte del equipo malacateco. Bien, vamos a continuar con el programa. Antes el mensaje de nuestros patrocinadores, y le damos la cordial bienvenida también a Sucrol Vigor Bebible. Eso pues nos da mucha energía, don Alfredo, y es uno de los patrocinadores para la nueva temporada del programa Lente Deportivo. Así que a Farmamédica y a todo el personal administrativo, a don Félix Yoc, gerente de marca de Sucrol Vigor Bebible, pues que te vigoriza todo el día. Vamos a estar siempre con los segmentos especiales del equipo de Xelajú. Y ahora mucha más energía con su Sucrol Vigor Bebible. Vamos al contacto comercial y volvemos con más. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día.
disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y todas las cervezas con camarón en el centro de Shela, a pocos pasos de la SAT. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym. Kenpo Karate, Aeróbicos, Cardio, Spinning, Pesas, Sauna, Baile, Tai Bo, Pilates. Gimnasio Sport Gym. Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita. Uno no está preparado para las malas noticias. Por eso cuento con Seguro Estudiante, que me brinda esa tranquilidad. Por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo. Y en caso de que algo malo sucediera, Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia. Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3. Todo está cerca, a 8 minutos del IRTRA, a 7 minutos de Retaluleu, a 9 minutos de Mazatenango, a 4 minutos de Cuyotenango. Compre o reserve ya. Teléfono 77-63-1901 y 57-11-5202. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo de dedicación y a Crédito Amigo Escolar de Banrural. Tantos recuerdos me vienen a la mente. Cuando pensé que ya no podía darle el estudio a mi hija, llegó Crédito Amigo Escolar. Con Crédito Amigo Escolar puedes cubrir los gastos de inscripción, colegiaturas, útiles, uniforme, sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse. Visita tu agencia Banrural y adquiere tu Crédito Amigo Escolar. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco, ¿eh? Oh. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chuco de Shela. Atienden eventos especiales. Bien, y para este verano una promoción especial de Gimnasio Sport Gym, don Alfredo. Pues a todas las personas que se inscriban van a tener la inscripción gratis, al mencionar de que vieron el anuncio en el programa Lente Deportivo. Así que hay que estar con una buena figura para este verano 2014. Ya se acerca la época de verano, la piscina, el sol, la playa, la arena, el mar.
y hay que llegar físicamente bien. Para ir a mostrar esa musculatura, sí. ¿Cómo lo puede lograr? Bueno, en el gimnasio Sport Gym. Completamente gratis la inscripción, ahí aparecen los números telefónicos para que usted pueda hacer ejercicio y también tomar una figura importante e interesante también. Para poder estar pues, teniendo una buena salud para el cuidado de cada uno de nosotros. Y sobre todo físicamente estar bien para encarar las diferentes actividades diarias. Así que la invitación entonces, inscripción totalmente gratis. Sí, pueden ir una, dos o tres personas o cuatro, no sé. Puede ir con la novia, con el vecino, con la vecina y todos van a poder inscribirse totalmente gratis. Eso es lo mejor. Bien, vamos al fútbol guatemalteco. Hablemos de lo que fue esta jornada del fin de semana. La jornada que se dio. Y arrancaba, bueno, vamos con los partidos que se dieron en cuanto al desarrollo del mismo del torneo clausura 2014, la número 10. Vamos al partido donde Universidad y Heredia terminaron empatados. Le pregunto, José, para usted la Universidad, bueno, sigue invicto. En el momento en que pierda, ¿cree usted que sigue manteniendo ese ritmo o va a caer? Bueno, con lo que nos han mostrado equipos en otros torneos, don Alfredo, que han mantenido el ritmo, incluso llegan pues a la fase final del torneo en las primeras posiciones y de ahí recaen, hay que esperar. Hay experiencia, hay mucha juventud también de parte de jugadores, pero vamos a ver si el resto físico le da al equipo de la Universidad. Me parece que sí termina esta primera vuelta invicto, porque en la próxima jornada pues va a jugar frente al equipo de Coatepeque. Un empate se podría dar en el Israel Barrios. Pero ya ha empatado muchos de los últimos partidos y me parece que es ahí la muestra donde empieza ya a bajar el nivel del equipo de la Universidad. Ojalá lo mantenga porque es muy bueno ver a un equipo como la Universidad en los primeros lugares del torneo de liga, pero sí ha bajado mucho su rendimiento desde el partido contra Xelajú, luego contra el equipo de Heredia, que tuvo algunos inconvenientes. Al final terminó empatando, dividiendo los puntos, pero ya Comunicaciones se le está acercando y le había mantenido una diferencia de entre 4 y 5 puntos aproximadamente, pero ahora se ha ido reduciendo y ya no es el mismo equipo universitario que vimos al inicio del torneo. Un total de 561 aficionados se dieron cita para este partido. Y el caso de Camiani, que no anotó en esta jornada, pero sí lo hizo el hombre de las cuatro décadas, el caso de Milton Omar Tyson Núñez, 42 años de edad, vigente en la Liga Mayor. Lo vimos en las imágenes de la final del 96, ahí era pues un jovencito. 21 tenía en esa oportunidad. Sí, 21. Y bueno, ahora pues con la situación del conjunto del fútbol, nuestro fútbol guatemalteco tiene la posibilidad, sigue vigente y anotaba en esta oportunidad frente al equipo de Heredia, que al final... ¿Se recuerda que le preguntaba cuántos años tenía Diach, David Diach? Sí, el jugador de... De Halcones. De Halcones. 39, está jovencito todavía, no para sí. Más acá en Guatemala. Hablemos entonces de otro partido, acá fue un empate a uno entre Universidad y Heredia. Con esa Universidad mantiene el primer lugar con 20 puntos, no ha perdido, 5 victorias, 5 empates, 10 goles a favor, 19 goles a favor y 8 en contra, un diferencial de 11. Y acá pues la expectativa en el estadio El Trébol nuevamente para el equipo de Municipal, que fue sorprendido. 2,945 aficionados se dieron cita a este partido, pero un equipo de Mictlán que al final sacó la tarea, don Alfredo, anotó una, un golazo por cierto de Palma, y al final pues se mantuvo el orden, no pudo el equipo de Municipal, que no anda bien en cuanto a la definición. Donaldo Morales tuvo una mañana estupenda, evitó por lo menos 3-4 jugadas clarísimas de gol por parte del equipo de Municipal. Ustedes lo van a observar en el resumen correspondiente para compartir con todos ustedes. Y bueno, pues el equipo de Mictlán haciendo las cosas bastante, bastante bien. Debido a la situación que vivió el equipo de Mictlán en el torneo anterior, se fueron muchos jugadores de experiencia que estaban con este equipo y subieron 6 de la categoría especial. De esos 6 hay 4 jugadores que son titulares de esa categoría especial y el que anotó el gol tiene 19 años, el que le hizo el gol al equipo de Municipal. Ahí está entonces el equipo de Mictlán haciendo un buen torneo, sacando resultados importantes. Este es el rebote que le queda y la prende de esta manera
el jugador Palma del equipo de Mitlán, y bueno, al fondo de la portería para el 1-0. De ahí en adelante el equipo de Municipal se fue hacia el frente tratando de nivelar el marcador, por supuesto buscar aumentar si era posible y ganar el partido, pero se encontró con la respuesta de Donaldo Morales, que hizo tuvo una mañana estupenda, y bueno, pues evitó a toda costa que el equipo de Municipal consiguiera el objetivo de hacerle una anotación. Sí, fue importante cómo el equipo de Mictlán se iba con la ventaja antes de finalizar el primer tiempo. Tuvo algunas otras opciones para poder anotar, pues no tuvo la certeza para poder definir en cuanto a las llegadas que se tuvieron. Acá esta una fue una de las más claras en el segundo tiempo, lo que se tuvo por parte del equipo de Mictlán, que ahora con esta victoria y con esta sorpresa que da en esta jornada tiene 16 puntos, es tercero en la tabla general de posiciones. Municipal se quedó sexto con 13 puntos y bueno, se complica la situación para el equipo de Municipal. Cerrando la primera vuelta, el próximo fin de semana van a enfrentar al equipo de Comunicaciones en el clásico del fútbol guatemalteco. Y no cabe duda que este equipo de Mitlán está pasando por un momento también muy bueno. Ahí está una de las atajadas por parte de Donaldo Morales. Esta es otra de forma muy buena, estando en el lugar correcto para evitar que se diera ese gol que buscaba el equipo de Municipal. Y esta, vea, pues de muy corta distancia, pero funcionaron los reflejos y le negaba esa posibilidad al equipo de Municipal. Sí, acá algunos chispazos de Carlos Ruiz, que no anda en su mejor momento, don Alfredo. En este partido sí se reflejó aún más en cuanto a la condición, y eso que no se le tomó en cuenta en la jornada a mitad de semana en el viaje a Malacatán. Se dijo que pues se le tendría a todo vapor para esta jornada, pero realmente pues no dio lo que tenía que dar. No está en forma aún el caso de Carlos Ruiz. En el estadio Marquesa de la Ensenada se dio el derbi departamental entre Malacateco y Marquense, dos equipos del mismo departamento. Buena cantidad de público, 2,488. Se mantiene la afición de San Marcos apoyando al equipo de Marquense en condición de local. Fue más el equipo de Marquense en todo el partido. En el primer tiempo algunas llegadas del conjunto de Malacateco, y la figura sin duda alguna fue el guardameta Maynor Álvarez, don Alfredo, que poco a poco pues está mostrando también sus condiciones, y se le ve en algunas jugadas pues no con mucha técnica, pero muy al final convencido. Ayuda. Sí, porque hizo como tres atajadas muy buenas. Ya vimos esa que saca de la línea con el pie, otras que va a realizar en el segundo tiempo, que fue importante por parte de Maynor Álvarez, pero también cometió dos errores en centros que no parecían que llevaban ningún peligro, y él pues terminó dejando la pelota ahí a medias. Afortunadamente para él no se concretaba la anotación por parte del equipo de Deportivo Marquense. Y pues no cabe duda que fue un partido bastante parejo, más posibilidades para el equipo del Deportivo Marquense, pero al final prevaleció ese 0-0, sobre todo en ese primer tiempo, donde el equipo de Marquense siguió insistiendo, siguió buscando, pero se encontró con la respuesta de Maynor Álvarez, que le evitó pues en varias oportunidades que se diera esa anotación. Gracias también al apoyo de Juan Ramón Solórzano y de don Manuel Solórzano en San Marcos, pues tenemos este material, don Alfredo, de Taurus Visión, Canal 5, que a través de Taurus Visión también pues sale la señal del programa Lente Deportivo en San Marcos. Y algo que quería comentarles, de que el rey de los empates en el torneo, con este empate, es el equipo de Marquense. Así que 6 suma ya en el torneo, una derrota y 3 empates, un total de 15 puntos para estar en la cuarta posición. Mientras el equipo de Malacateco, puesto número 11 con 9 puntos, 2 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Muy importante, y sobre todo que el equipo del Deportivo Marquense sigue manteniendo ese invicto. Ahí está una de las jugadas de las cuales les hablaba hace un rato, de el portero Álvarez del equipo de Deportivo Malacateco, en otras muy acertado, y evitaba que se dieran esas anotaciones que buscaba el equipo de Deportivo Marquense, que insistió, pero no tuvo la contundencia de otros partidos, y es por eso que prevaleció ese empate a 0. Vamos ahora al Estadio Comunal de La Mesía. Acá se dio el partido entre el conjunto de Halcones y el conjunto del Deportivo Coatepeque, que muy temprano en el partido, a través de Agustín Herrera, pues ponía la ventaja parcial en el marcador. Vemos acá de un saque de manos prácticamente, pues se viene la jugada para la apertura en el marcador, don Alfredo. Minuto 3 del partido, y es donde aprovecha Agustín Herrera para hacer esa anotación del 1-0. Aquí vemos más llegadas de Coatepeque,
Y es que a través de la llegada de Richard Presa, la semana anterior se pudo lograr la victoria frente al conjunto de Heredia. Y en este partido pues sí se dieron bastantes llegadas por parte del equipo de Coatepec. El incisivo es, como siempre, Agustín Herrera, el mexicano que tenía ahí las posibilidades. Un equipo de Halcones que de por ratos perdía la concentración. Y acá una nueva jugada más para este conjunto de Coatepeque, que logró sacar un punto en la difícil cancha del equipo de Halcones en el Estadio Comunal de la Mesía este día domingo. Un total de 228 aficionados que se dieron cita a esa instalación deportiva. No sube la cantidad, ¿verdad?, de asistentes a lo que es el Estadio Comunal de la Mesía. Sí, se estuvo en desventaja siempre el equipo de Halcones de la Mesilla, llegadas constantes, tratando de buscar cómo empatar el partido, pero pues era bastante difícil porque el portero de Coatepeque también les negaba esa posibilidad. En otras fallaban los delanteros, de nuevo el portero de Coatepeque les decía que no, y era de esta manera como se manejaba el partido. Ya Coatepeque en los últimos minutos estaba con 10 jugadores, fue expulsado Raúl Mendoza del equipo de Deportivo Coatepeque, y ahí me parece que tuvo alguna complicación como esta que estamos viendo de el portero. Minuto 89, como les decía, el equipo de Halcones logra pues ese empate. Y es que se vio en problemas el equipo de Halcones porque al intentar ir hacia el frente buscando cómo nivelar el marcador, se empezó a complicar, y entonces ahí pues se quedaban los espacios bastante abiertos por parte del equipo de Halcones. Esta jugada es invalidada, pero me parece que hay polémica, duda ahí, porque arranca a la par del defensa que estaba ahí a un lado de la barrera, y era de esta manera como prevalecía el 1-0 en favor del equipo de Deportivo Coatepeque. Sí, jugadas que se daban, ya que eran los últimos minutos del partido, donde iba con todo este conjunto de Halcones la Mesía para poder buscar por lo menos el empate en el marcador. Y el guardameta del conjunto de Coatepeque, que estuvo también atento a las situaciones que se daban ahí en su portería, fue acechado prácticamente el equipo de Coatepeque en los últimos minutos, don Alfredo. Esta es una jugada interesante, disparo que por poquito y se iba al fondo de las redes. Atento Byron Ramos en la jugada, y pues era poco lo que podía hacer el equipo de Coatepeque ya en los últimos minutos del partido. Y acá es donde se viene la jugada, donde van a hacer el empate del mismo. Lester Gregory Ruiz sirve la pelota, aquí la toma Diach, y al final pues se va aquí por la banda de la derecha, el potente disparo, nada que hacer para el guardameta de Coatepeque, y ya sobre el tiempo pues el empate. Minuto 89. Sí, difícil ahí la situación para este conjunto coatepecano, que ahora pues por lo menos en condición de visita y a lo que necesita el conjunto de Coatepeque, pues le va muy bien, por lo menos se logra sumar un punto en este estadio. Pero vea dónde se va a iniciar la jugada, y el jugador del Deportivo Coatepeque me parece que comete el error al dejarse ir, y entonces le tocan la pelota. Quizás si aguanta un poco ya no le deja el espacio al equipo de Halcones, pero al final se da esto y el empate pues en el último minuto por parte del jugador Lester Ruiz. Deportivo Suchitepeque se enfrentando a Comunicaciones, un partido sumamente interesante. Buen número de aficionados, Jos. 2,945 aficionados se dieron cita a esta instalación deportiva. Coincidentemente, el mismo número que tuvo el equipo de Municipal, pues 2,945 aficionados en el Estadio El Trébol. Y acá, pues iniciando el carnaval mazateco, así sorprendía el equipo de Suchitepeques al conjunto de Comunicaciones, con bajas sensibles: José Manuel Contreras, Maynor Ignacio López Campoyo, que no vieron actividad, y Leandro Fernández. Pero acá sorprendía el argentino Carlos Davio para la apertura en el marcador. Una gran jugada de Michael Rivera, el hondureño. El centro caracoleó al defensa del equipo de Comunicaciones antes de esta de la asistencia. Carlos Figueroa. Y se daba ahí la posibilidad para el 1-0 en favor del equipo de Suchitepeques. Era el marcador favorable a los Venados, sí, me parece muy importante, pero también se cometió este error en el tiro libre, donde no hay marcación hacia Joel Benítez, el paraguayo que es defensa central de Comunicaciones, y entonces le prolonga la pelota a Orio, y es ahí donde se da la anotación. Vean, entra con total libertad, y bueno, todavía uno de los defensas levantando la mano pidiendo fuera de juego, que no existía, pero son de los errores que se cometen muy frecuentemente en la marcación de estos tiros libres. Vean, tres jugadores de Comunicaciones solos dentro, casi cerquita del área 5-50, y era así como se decretaba el 1-1. Y el final del primer tiempo, ya en el segundo tiempo viene el equipo de Comunicaciones. Acá se la pierde Adrián Apelaniz,
estuvo muy displicente en el partido, don Alfredo. No se le vio como en otros partidos conectado con sus jugadores. De hecho, en un pasaje del partido viene el reclamo directamente del jugador Paolo Suárez, donde no ve quién lo pueda acompañar y tener esa proyección hacia el ataque. Luego pues se da el ingreso de Jairo Arriola, desconcentración acá en la saga, porque recién había salido del terreno de las acciones el jugador Wilson Ramos, que tuvo una lesión y se pierde la posibilidad ahí. No se mantiene la marcación de ese lado, que era donde pues estaba Wilson Ramos de buen accionar en el partido para poder pues evitar la situación, y acá se daba la habilitación para que el jugador Jairo Arriola, que recién había ingresado, pues defina de esta forma. Y con esto pues da 3 puntos en condición de visitante para el equipo de Comunicaciones y le cede ahí el equipo de Xochitepeque los puntos, pierde el invicto en casa que mantenía el equipo Venado en este torneo. Achicaron, pero nadie va con el que tiene el balón y eso le posibilita levantarla de esta manera para que deje a su compañero que viene entrando desde atrás para quedar en el mano a mano con el portero del equipo de Deportivo Xochitepeque y así poner el 2-1 y sumar 3 puntos muy importantes para el cuadro de Comunicaciones. Ahora Xochitepeque se queda con un total de 14 puntos, quinto en la tabla, segundo Comunicaciones con un total de 18 puntos. Y bueno, el equipo que mantiene el invicto en el torneo es el conjunto de Universidad, que tiene, no ha perdido ni en condición de local ni en condición de visitante en el torneo. Sí, sigue invicto, 20, ¿verdad? 20 puntos para el equipo de la Universidad, y así finalizaba la tarde allá en el Mazatenango, en pleno carnaval mazateco esta semana. Pues bastante. ¿Qué tal de calor, pues? Bastantes actividades, bastante fuerte, ¿verdad? Calorcito allá en Mazatenango el pasado día sábado. Y finalicemos hablando del partido donde Xela visitó al equipo del Puerto Iztapa. Pues las acciones del partido, empezó tarde el encuentro, situaciones naturales ahí. La ceniza que arrojó el volcán de Pacaya este día domingo, pues casi impidió el inicio del partido, pero se daba, y con un total de 64 aficionados según el reporte de la Liga Nacional. ¿Como en familia? Sí, ni en familia, don Alfredo. Ah, sí, porque porque si juntáramos bueno, esposas, tal vez con la familia de los jugadores, sí, si tiene 20 ya casi llega. Pero no tienen uno. No, más, pero si tienen 20 jugadores. Ah, bueno, por 20, tres de familia ya llegan a los 60, faltarían 4. Bien, acá se daba la apertura en el marcador. Tuvo Xelajú para poder tomar la ventaja en el partido, luego de ser asediado por el equipo de Iztapa, que sin idea, más que con gana que con idea, pues llegaba a la portería del equipo de Xelajú. Pero luego de la anotación de Freddy Santiago Taylor, se dieron jugadas importantes del equipo del Puerto Iztapa. Fíjese que en el primer tiempo Xelajú no generó una sola llegada en asociación hacia la meta defendida por Úbeda, portero del equipo del Puerto de Iztapa. El gol muy bien trabajado, porque sí se vio muy bien trabajado, y ahí fue donde generaron el espacio para que Freddy Taylor hiciera esa anotación. Y esta es una jugada muy importante donde atacaba el equipo del Puerto de Iztapa, se cobra el penal y vendría Amner Trigueros a hacerlo de esta manera. Estuvo muy cerca José Mendoza de poder evitar que se diera esa anotación, pero se le terminó escapando la pelota y era así como se decretaba el empate a 1. Así era entonces como se daba la paridad en el marcador y así iba a quedar el partido. Xela con este resultado suma su quinto empate en el torneo, apenas 2 victorias y 3 derrotas en el mismo, así que en 10 jornadas, pues 11 puntos para el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Uno por partido. Sí, casi uno por partido, que ahora tiene la obligación, y es harta obligación, don Alfredo, si realmente pues quieren demostrar que quieren clasificar y que quieren mantener al equipo en las primeras posiciones. Se vienen 2 partidos en condición de local frente a Xochitepeque cerrando la primera vuelta, y luego recibirán al equipo de Municipal iniciando la segunda vuelta, pero está obligado el equipo. Miércoles 12 me parece que es. Pues. Está obligado el equipo a tener los 6 puntos en casa, don Alfredo. Ya no se pueden dejar puntos porque aparentemente el partido de prueba, entre comillas, era frente a la Universidad de San Carlos para poder ganar de a 3 puntos en casa, pero no se dio. Ahora tienen la horta obligación los jugadores de hacerlo, junto al cuerpo técnico. El tema también es de que pasa ya está muy cerca el Deportivo Coatepeque en el acumulado. Ya son, tiene cuántos, Xelajú, 38, y Coatepeque tiene 31, son 7 puntos de diferencia los que tiene ya en ese tema del acumulado. Sí, lo que tiene que hacer el equipo de Xela y los jugadores es ponerse el overol, como lo decía el entrenador en la entrevista del día viernes, trabajar
y bueno, demostrar por qué están acá en el equipo de Xelajú Mario Camposeco y el profesionalismo ante todo. Así está la tabla y general. Y son ellos los únicos que pueden cambiar el rumbo del equipo. Sí, Xela tiene ahí la situación en cuanto a los puntos acumulados en este torneo nacional. Vamos a la jornada 11 del próximo fin de semana y semana larga, sábado 8 de marzo, 4 de la tarde en el Estadio Cementos Progreso. Comunicaciones enfrenta Municipal, esto en el cierre ya de la primera vuelta del torneo Clausura 2014. Otros partidos, Xelajú que estará enfrentando al equipo de Xelajú Mario, de Deportivo Suchitepéquez a las 20:30 en el Mario Camposeco. Así que sábado 8 de marzo será este partido muy atractivo. Interesante el clásico del suroccidente. Otro de los partidos, el domingo 9, 11 de la mañana, Estadio La Asunción. El equipo Inclán recibe al conjunto de Marquense y vamos a ver si mantiene la solidez el conjunto de Marquense que ha tenido en este torneo nacional, no solo jugando como local, sino también visitando a los equipos del fútbol guatemalteco. Y el equipo de Heredia que estará enfrentando al Puerto de Iztapa el domingo a las 12 en el estadio en Morales Izabal será pues el complemento de esta jornada 11 para cerrar la primera vuelta. Y en el estadio Israel Barrios, el equipo de Coatepec enfrenta al conjunto de Universidad de San Carlos. Así está entonces la situación para la próxima jornada. A continuación vamos a tener el segmento de Sucrol Vigor Bebible con los campeones del año 96 y a continuación se los presentamos. Dale. Bien, ahí tenemos entonces ya la presentación a continuación. Este segmento es presentado por Sucrol Vigor Bebible. Te vigoriza todo el día. Porque es un equipo que lo hicieron para mantenerlo. En realidad fue el equipo que hicieron para mantenerlo, para que no descendiera o que mantuviera la categoría. Mientras se fue dando el campeonato, hubieron cosas malas, cosas buenas, pero se fue amalgamando la buena preparación que teníamos, técnica, táctica con el profesor Marvin, el cuerpo técnico era muy bueno, la directiva trabajó bien, la afición nunca nos dejó de apoyar, y luego el equipo no habían ninguna figura, no habían nombres, habíamos muchos hombres con ganas de hacer las cosas bien, con mucha humildad, y nos entregábamos en cada partido. Entonces yo pienso que eso es el éxito y eso es lo bonito de recordar ese campeonato del 96. Táctico, lo táctico que el profesor Marvin puso en este momento, siento que fue el éxito del equipo porque sabíamos de que los 11 que estaban en el plantel crema y la banca, sabíamos que los 11 y el resto eran muy buenos. Entonces siento que el sistema táctico que el profesor Marvin planteó en ningún momento mandó marcas personales, sino que fue por zona y fue el éxito del equipo también, porque el equipo que marcó, corrió, no dimos un balón por perdido. La garra, la humildad que el equipo demostró en ese momento. Gracias, porque me quieren mucho, porque, ¿cómo se llama? Yo les trabajo bien a los muchachos y todo, y quiero mucho a Xela y al equipo y todo. Todo por eso que ellos me quieren como un hermano más. Yo desearía muchas veces, yo puedo decir, sé que hay mucha gente que deseara poder, y uno mismo deseara conversar con muchos aficionados, porque hay, detrás de todo esto, de un título, un campeonato, es muchas veces la unión, es la unión de unos jugadores, un cuerpo técnico, una junta directiva, pero en especial un respaldo de una afición que siempre lo tuvimos. Donde íbamos, donde estuviéramos, y creo que más uno tiene que ser agradecido, y yo profundamente agradecido con el pueblo que se tengo, con la afición super chiva, y aquí estamos, gracias al Señor, a Él que me dio esa linda y hermosa oportunidad. Con mucho amor, con mucho cariño y con mucha emoción, un gol que hizo vibrar la ciudad de Xela, hizo vibrar la Pedrera. Y haber humillado al equipo Comunicaciones en 1996, porque ellos eran supuestamente los preferidos, pero dijimos, Xela no puede quedar atrás, Xela tiene que ser campeón, y así fue. Platicábamos con algunos de sus excompañeros y me mencionaban lo siguiente: cuando debuta hace una anotación, y también le da ese gol para el título tercero del equipo de Xela, ¿es así? Es una alegría tan emotiva para mi persona y la fe y la confianza que yo tenía en Dios.
Bien, ahí tenemos el recuerdo de ese homenaje especial y gracias a su Crol Vigor Bebible, pues lo hemos presentado. Nos vamos y recuerde Gimnasio Sport Gym, totalmente gratis la inscripción. Pues vayan a Gimnasio Sport Gym y pueden inscribirse totalmente gratis al mencionar que vieron el spot o este anuncio en Lente Deportivo. Nos vamos y volvemos con más. Una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym. Kenpo Karate, aeróbicos, cardio, spinning, pesas, sauna, baile, tai bo, pilates, Gimnasio Sport Gym.